El día de ahora nos encontramos en Radio Sumpul. Mi nombre es Reina Elizabeth Orellana. Y el día de ahora vamos a hacer un programa de patrocinio y cómo ha beneficiado en la comunidad. Nos trasladaremos a la escuela. Para nuestra escuela significa mucho el apoyo que Plan ha brindado desde los tiempos de guerra todavía, cuando el gobierno había abandonado la educación en esta zona rural del país. Sin el apoyo no estuviera esta escuela. Lo más importante es la infraestructura que nos ha apoyado, ¿verdad? El equipo. Soy una niña patrocinada desde que tenía 4 años. Plan nos ayudó con los baños, con las computadoras, con la agua potable. Me gusta la escuela porque está muy bonita y nos enseñó mucho. En el tema de salud y nutrición, Plan nos ha ayudado con huertos escolares. Bueno, la importancia que tienen los huertos escolares es porque ayuda cómo mejorar los alimentos de los niños aquí en la escuela. Tenemos un menú semanal para variar la comida, no darle lo mismo todos los días. Para las familias de esta comunidad es un gran beneficio porque hay familias de escasos recursos y que no tienen la posibilidad cómo darle una taza de leche a su hijo en la casa. Otro proyecto en la escuela es Aflatún. Aflatún fue implementado aquí en el centro para poder dar una educación sobre la contaminación, la preservación del medio ambiente, también para dar una educación sobre el ahorro a todos los niños y niñas que asisten al centro. Yo soy una niña patrocinada. Como pueden ver, el beneficio no es solo para mí, es para toda mi comunidad, que son alrededor de 2.000 personas. El proyecto de agua, que fue fundamental. Trajéramos el agua desde aquellas serranías de 8 kilómetros de aquí. Había que llevarlo a espaldas, en bestias. En la unidad de salud Plan nos ha apoyado muchísimo también. Aquí hemos tenido una unidad de salud comunitaria que es hasta este año. La verdad que el gobierno ha retomado. Ahora que ya conocimos estos proyectos, nos vamos a la radio para pasarlos al aire. Buenos días, les acompaña Reina Elizabeth Orellana, una vez más en su programa Cipotadas. El tema del día de ahora es patrocinio y sus beneficios en la comunidad. Para empezar, escucharemos una canción.